Agradecerle a todos porque todos pusieron de su parte. Sí, hubo un momento en que te quebraste, me parece, ¿verdad? Al principio, el cariño de la gente, el Bolaño no se va y te llegó a lo más profundo. Sí, la verdad que intenté contenerme, pero era imposible, fue imposible. La verdad que el fútbol pasa por mis venas, yo amo esta institución, la afición, agradecerle a la afición en general porque he recibido muchos mensajes, el cariño que me dio. Este estadio durante mis últimos años ha sido un recuerdo muy bonito, no solo para mí, sino también para mi familia, para mi hijo que está aquí, mi hija, mi esposa, mi hermano, mi mamá. Yo creo que cerrar la carrera de esta manera es muy bonito. Cristian, Saprissa está en buenas manos como líder, como capitán, con lo que queda y con el camerino que tiene. Sí, claro, yo creo que, a ver, ganar un tricampeonato yo creo que no es de la noche a la mañana, es porque se vienen haciendo las cosas bien. Hay unas bases que van a ser vitales para que el Saprissa siga ganando títulos. Y hay bastantes jóvenes, ojalá que aprovechen la oportunidad, que sepan en dónde están. Esta es una institución muy grande, muy exigente y hay que cumplir a cabalidad hasta el último día. Cristian, perdón, bueno, una gran carrera, son muchos años. Bueno, y Tatano ahí como el papá más orgulloso, ¿verdad? Pero es un gran retiro, Cristian, o sea, un pase a gol, la afición coreaba tu apellido y bueno, pues terminás campeón. No, muchas gracias. No lo soñé y me tuve que terminar mi carrera así que pues, gracias infinitas a toda la afición de Saprissa, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva, a mi familia. Yo creo que estuvieron ahí en muchas etapas mías, son casi 23 años, así que es un camino muy largo, complicado, no ha sido nada sencillo, pero estoy satisfecho, yo creo que el trabajo está hecho, ahora me toca pues ponerle un punto final a mi carrera y qué mejor manera que hacerlo así. ¿Cómo se siente, Cristian, en el sentido de que cuando hablan del ADN y lo que dijo el presidente, lo que mostraron hoy en la afición, ¿verdad? Y cuando el ADN es real, el amor es eterno, sea sinónimo a lo que usted es para el Saprissa y el Saprissa para usted? Bueno, yo me identifico totalmente con lo que dijo el presi, porque es lo que siento yo. Ningún día pues me sentí forzado a estar aquí en un entrenamiento, en un partido, por el amor que le tengo. Tengo la suerte de que al equipo que es el de mis amores, al que en un momento fui aficionado, otro momento pues pasé a las ligas menores y después pues me convertí en uno de los capitanes, levantar la copa como capitán. La verdad que ha sido una carrera muy bendecida, así que pues estoy muy contento. Bolaños, desde hace muchos años, muchas personas siempre lo han visto usted como una inspiración y como un ejemplo para muchos jóvenes. Después de la conferencia de su retiro, vi muchos comentarios de muchos jóvenes, ya sea de Alajuelense, del Saprissa, Herediano. Yo quiero llegar a ser como Bolaños. ¿A usted qué sentimiento le embarga eso, no? Porque eso también, aparte que es algo bonito, es una responsabilidad, ¿no? Bueno, yo simplemente intenté aprovechar cuando empecé como joven, escuchar a jugadores que tenían experiencia en su momento. Lo más sencillo para uno es intentar representar una institución y la camiseta que uno ama a cabalidad, siendo muy profesional, dedicándole las horas de que se necesitan para cumplir sus sueños. Al final yo creo que el fútbol le regresa a uno todo lo que uno pues hace bien, y en mi caso pues cerrar de esta manera y ser ejemplo de muchos jóvenes es una responsabilidad grande, pero es muy bonito también escuchar los buenos mensajes de la afición en general, pero indudablemente que la afición de Saprissa le va a tener un cariño grandísimo y va a estar en mi corazón por siempre. Dicen, no es cualquiera el que se retira, ¿verdad? Con un campeonato. De hecho, son muy pocos jugadores en los equipos grandes en general que han podido lograrlo. O sea, se sienta en una lista todavía más selecta, ¿verdad? ¿Qué se siente eso, esa valía? No, es una bendición, he sido un privilegiado, la verdad. Tengo una carrera longeva. Y bueno, es gracias a mis compañeros que me tuvieron aquí. Yo no les pedí el título, yo les dije que compitiéramos contra un grandísimo equipo como es el Herediano. Y de mi parte irme de esta forma, con el estadio lleno, en la cueva, levantando la copa, haciendo una asistencia,
la verdad que el trabajo está hecho por mí.